Chicos, antes de ver el nuevo video, te recomiendo que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que cada vez que subo un nuevo video, YouTube te notifique, ya que YouTube está fallando mucho, ya saben, bla bla bla, chalala. Y bueno, está fallando mucho y por eso activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Ya sabes que darle a like siempre ha sido gratis, siempre va a ser gratis. Y bueno, chicos, chao. Wow, chicos, ¿ya vieron eso? 6 días, 416 visitas, una semana, 260 visitas. Wow, yo nunca había sido tan inactivo. Perdón por mi inactividad, pero bueno, es que les tenía que decir esto, madre mía. Voy a tratar de ser más activo. Hace 6 días que no subo video, wow. Eso ya no es muy normal de mí. Y bueno, espero estar más activo en el canal. Ya saben, nada más paso para recordar que ya voy a estar un poquito más desocupado. Y bueno, pues ya se aproximan más nuevos videos, que ahorita estoy pensando en qué sacar nuevo contenido. Y bueno, chicos, nada más que decir. Y bueno, empecemos con el video y con la suculenta intro. Por favor, editor, puedes poner la intro. Comienza ya. Hey, chicas y chicos, bienvenidos más en este nuevo canal. Esta ocasión vengo a traer peleas aquí con subs. Está aquí, somos 5 subs ahorita. El desafío de elección que termina en 2 días y 9 horas. Bien, vamos a retar a uno de mis subs para ver qué tal son. Vamos a cambiarle ahí, vamos a modificarle, ya que bueno, hoy te están compitiendo ahí Michelle contra el Princi. Son unos grandes subs. Ahorita ya mandé el desafío de elección. Es más, espérate, me voy a ir a ver qué tal, cómo va su pelea. Una vez de hecho esto, bueno, ya me voy a ir, ¿no? venga, a ver, Clash Royale, ahí aparece todo perfecto. A ver, Michelle va ganando, el Princi no va ganando. Vale, Michelle ya le va a hacer las 2 coronas al Princi. Y Michelle, mira, venga, está ahí limpio. Es que el golem es una bestia. A la hora de, pues, si se trata a la hora de atacar una torre, es que mira, tiene 18.000. Y mira, ves, en un rato le bajó hasta 900, ya, pongámosle 600, 500, 400. Ok, perfecto, con ese golem prácticamente tenía 20.000 de vida la torre. Y mira, lo ha dejado tocado. Venga, solo te falta, ya, es que ya con ese golem, con uno quedé. No, dos y venga, vámonos. Genial, genial, genial. Ahora me toca a mí, ahora, pues, hacer una pelea aquí con mis subs. Vamos a mandarle, a ver, vamos a poner cualquiera. Y esperemos que nos acepten. Ahí espera, Michelle, chao, me tengo que ir a dormir, ok, crack. Chao, a ver quién, el Prince a lo mejor me aceptó, Furia, o vamos a elegir el recolector de elixir, el mago de hielo, ya que es más práctico, los esbirrios de 3 o el mega esbirrio. Vamos a elegir el esbirrio, vamos a elegir el cohete, y venga, esperamos que él dé la carta, bien, taller de ok. Prince, ay. Vamos, esperemos ganar. Tengo el horno, el rayo, el congelador, este. Y uff. Bien. Ahí lo. Oh. Bueno, más o menos le he evitado que me toque la torre, no me la tocó. Así que bueno, mira, le vamos a lanzar, ya que vamos a tener mucho elixir. Bah. Tiene la torre infernal, ok. Creo que va a ser un gran problema, pero no tanto porque tenemos el cohete. Y mira, le vamos a poner otro acá, el recolector de elixir, ya sea al lado, porque si lo pongo, pues, al mismo tiempo puede que me lance una bola de fuego, si es que tiene. Ese mortero va a estar dañando a nuestras tropas. Ok, ya, bien. Mira, el mago está haciendo su función. Lo vamos a defender para que tumbe esa torre.
Ok, torre tumbada, el mortero está tumbado, está todo perfecto. Ponemos otro recolector de elixir y vamos a lanzarle el cohete al mismo lugar. Bien, 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 bien. Ok, no hay problema. Ahorita le hemos hecho daño, pero de lejos, ¿no? El horno lo ponemos ahí y hay que atacarle con el rayo y hay que romperle esas dos, el mortero. Bien, eliminado. Eso ya no va a ser un problema. El mega esbirro lo voy a poner para acá. Y tengo el recolector, lo podemos poner y podemos poner aquí el mago. Ahí se está encargando de todo eso. Bien, hasta ahorita no me ha tocado ninguna torre y yo ya le he hecho mucho daño. Bueno, en su esta torre. Bien, y le vamos a mandar el... Ya que con el mortero nos va a hacer demasiado daño. Ahí vi, venga, venga, venga. Le hemos dejado muy tocado. No hay problema, no hay problema. Otro recolector. Y... Ok, ya por fin me ha tocado la torre. Ahí con el mago... Bien, bien, me lanzó el tronco, perfecto. No hay problema. Le volvemos a lanzar. ¡Ah! Con puro cohete me la estoy llevando. Uf. Otro cohete más y hasta ahí queda. Mira, no voy a gastar el rayo ya que, bueno, no me es necesario. Mira, ahí ponemos otro recolector de elixir. Ahí está el mega esbirrio más el mago. Congelamos. Vamos a congelarlo, vamos a congelar. Congelar, 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 congelar. Oh, oh. Sí, creo que ya vamos a utilizar el rayo. Perfecto, lo ha matado. Uf. Uy, 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 se viene. Se viene. Se huele, se huele. Oh, buena. Me lanza el tronco, pero no sé, le es inútil. Y bien. Partida ganada y me están echando porras mis subs. Genial, genial. Y venga, en último momento. LOL, es que se me hace increíble que le haya tumbado la pura torre con puro cohete. Es que es increíble, chicos. Es increíble, ¿eh? Vamos a decirle si quiere otra, pero esta vez en arena real, en arena 7. La última y nos vamos, chicos. Al final voy a mandar saluditos muy especiales a algunos que me estuvieron ahí pidiendo. Unos saludos geniales. Y bueno, a ver, elegimos la princesa o el mago de hielo. Vamos a elegir el mago de hielo, le dejamos la princesa. El verdugo o los bárbaros de élite. Creo que los bárbaros de élite porque son más rápidos y hacen más daño. La verdad, voy a elegir el noble gigante y el cementerio. Espero no equivocarme con las cartas que ahorita he llevado y que no me dé una violada este güey. Pero esto va a ser lo de menos. Ok, a ver. Mira, tengo perfectamente para hacerle un combo. O sea, esto y me espero para que los bárbaros de élite ya estén. Ahí, buena, me lanza el mago, pero no le va a servir de nada porque lo matamos a la primera. Igual a la princesa. Uy, pero hay que defendernos, ¿eh? Hay que defendernos. Y venga, torre tumbada. Ah, más, que va. Qué buena, ¿eh? En último momento, ahí, pero me lanza la... Bueno, no va a ser problema. Vamos a lanzar el gigante noble por al lado para que esté atacando ahí, insistiendo. Y vamos a defendernos. Con esta ponemos la torre infernal ahí. Y ahí va a estar atacando al baby dragon. Vamos a defender del minero. Y venga, se me olvidó. Ok, vamos a hacerle el mismo combo de siempre. Oh my god. El mismo combo de siempre. Ahí está el cementerio. Lanzamos el cementerio. No. Ahora es momento de atacar. No. Espera, es que me va a hacer un buen daño. Me va a hacer bastante daño. Bien, bien. Logramos defender las dos torres, pero él sigue insistiendo a fuerzas. Qué tensión. Y mira, se me traba. Es que hay a veces que se me traban y me va a tumbar esta torre. Es de ley, me la va a tumbar. Me la tumbó. Ok, no me la ha tumbado. Sí, me la tumbó. Aunque tardó para tumbármela, pero bueno, en fin, me la ha tumbado y el mago hace un gran daño. Vamos a lanzarle el cementerio y mala idea. Mira, le mandamos el mago de hielo. Ok, el cementerio no ha hecho nada. Nada más le ha bajado unos cuantos, pero en realidad no ha hecho nada. Creo que ahorita cuando ya se venga el tiempo extra, ahora sí ya vamos a empezar a arrancar. El gigante noble, la cuestión es defender también nuestra torre y atacar con su otra torre. Tumbarle la torre, venga. Esperamos no perder y vamos a lanzarle ya cositas por acá. Para que, bueno, para que se entretenga. Ok. El mini P.E.K.K.A. El mago de hielo. Y con eso ya la armamos. Creo que ya le hemos tumbado la torre. Bueno, ya se la vamos a tumbar. Sí.
el P.E.K.K.A. 1, venga. Lanzamos el gigante noble y ahora sí vamos a lanzar atrás de él los bárbaros de élite, pero... Fuck me, me tumbo la torre. Ok, no hay que centrarnos en eso, ya... ¡Uy! lo más... ¡Oh, genial! Eso iba a ser lo más épico. Y sí, hemos ganado, chicos. ¡Gran batalla, Prince! Y voy a dejar tu canal en mi descripción de este nuevo video que voy a subir ahorita a mi canal. Gran jugada, gran perfecto, todo. Hemos combatido dos veces contra ti. Has hecho todo lo mejor posible, pues, para quedar victorioso ante esta pelea. Pero bueno, es un gran sub, sabe pelear todo muy bien, lo felicito. Y bueno, va a estar en la descripción su canal. Y bueno, espero que te haya gustado el video. No dudes en regalarme tu like, suscríbete a este hermoso canal que es gratis, y comenta si te gustó el video de hoy. Y bueno, chao, chicos.